Hola, ¿cómo están, chicas? Espero que estén muy bien. Ahora, como ven, estoy grabando de mi cocina. Lo que pasa es que como que fui un poco más de privacidad aquí que la sala. Ahorita ya es de noche y pues este video ya lo había dicho que lo iba a grabar y no lo había podido grabar. Entonces pues dije, hoy es viernes, hoy hay tiempo, entonces pues lo voy a grabar. Es acerca de la compra de mis accesorios, dónde es que los compro y cuáles son los que ahorita tengo. La verdad, perdón, la verdad de algunos ya tengo algún tiempo con ellos, entonces la verdad no me acuerdo en dónde los compré, pero los más recientes y los que tenga el link, que tenga, se puede decir que tenga dónde los compré, entonces ese es el que les voy a poner aquí abajo los links, la información y todo, ¿ok? Empiezo. La mayoría de mis accesorios son comprados en eBay, o sea que les voy a poner el nombre de los vendedores por si lo quieren conseguir. Ese es el primero que les voy a mostrar, es este. Este es en color rosa neón, muy muy padre, se ve muy bonito. Estoy grabando de mi computadora, así que si no se ve un poco bien es por la computadora, pero yo pienso que se ve bien. Bueno, es este, trae este tipo de cadena. La verdad pues es oro amarillo, bueno, no es oro, es metal amarillo, y entiendo que se va a despintar, pero pues para lo que del uso, ¿no? Esto me costó $6 y me llegó muy bien, muy rápido, me gustó mucho. Otro que ahí compré ahí mismo fue este. Este lo veo un poco más resistente porque la cadena pues ahora sí que es como más opaca. Lo siento que va a durar más. Y es este. Es en color limón o verde. No, es amarillo limón. Este. Y también se ve bien padre. Y luego en rosa me gusta mucho cómo se ve. Es este color. Y este también me costó $6. O sea que por los dos fueron 12 y con envío gratis. O sea que está súper bien. Después ahí en eBay también compré lo que es este, que ya ven que todos la andan usando. Es en color. Este material viene como un poco corriente. ¿Cómo se llama? La cadena es como color oro también, pero más opaco, o sea que también siento que va a durar un poco más. Pero es este en color verde, este menta. Se ve azul, pero es verde menta. Y se ve bien bonito. Bien bonito. Este me costó $5.99. Y pues está súper barato también. Y también se ve ya puesto. Se ve bien bonito este. Este también voy a poner el link porque estos son los más nuevos que he comprado. Entonces sí tengo el link de esos. Otro pues es este que traigo puesto. Este sí lo compré en una tienda de chinos. Este también es color menta. Este es como de mejor calidad porque hasta aquí atrás viene como más, no viene pegado, viene como engarzado. Y también traía los aretes. Y este me costó $11.99. Pero es color menta, sí. Se ve también bien padre, me gusta mucho. Y también ahí en esa misma tienda pues compré este. Este es de mejor calidad que el de eBay porque si ven las piedritas, están como cortadas, como tienen como un diseño, no sé, y el material es como más resistente. Y este también trae sus aretes, son rosas igual. Este es un rosa muy mexicano y también se ve muy padre. Este me costó $12, pero pienso ir por otro de estos porque como que es de mejor calidad y pues el diseño este, a este liso,
Siento que se ve más bonito este. Y este lo vi en una tienda que ahorita andan promocionando mucho en $22. Y está súper caro. Otro que compré. Este ya fue en Burlington. Fue este en color anaranjado. Este lo vi, lo traigo en una foto que es de marzo. Estos no crean que los compré, ya tiene que los compré casi, son compras desde enero de accesorios. En sí se puede decir que es como mi colección de accesorios, que es muy poquita comparación de otras. Pero este es como naranja y también las piedritas tienen ese detalle. Y pues también se ve bien bonito, a mí me gusta mucho. Y es este lo compré en Burlington y este me costó $8. Este también viene con sus aretes. Y ahora sí, otra vez regreso a eBay. Y ahí en eBay compré este. Es en color blanco. Y viene, este me gustó mucho porque también las piedritas tienen ese acabado como de, no sé cómo se llama, como cortado, como, no sé, pero... Y hace que brille en la luz. Cuando le refleja el sol, brilla bien bonito. Entonces se ve como que es como un collar muy elegante. Este me costó $7. Los de eBay solamente vienen con el puro collar, no vienen los aretes. Y también con ese mismo vendedor, pues compré lo que es el color negro, que también me gustó y pues es un básico en negro, como me pare. Y también, creo que fue con ese o otro aparte, compré pues el Peter Pan, también pues muy, muy a la moda, que varias chavas pues lo traían, que ahorita ya no se ve tanto, pero pues es también un básico, se puede decir que como que ya quedó en un clásico, y ese me costó creo $3. Y en eBay otra vez, compré lo que es... Este también, que este la verdad sí me encantó porque es de súper buena calidad. Miren, es así. Y se ve también bien bonito. Miren, es de oro viejo. Este sí, miren la cadena. Y este tarda mucho en despintarse también. Y miren, este casi me lo pongo diario porque siento que va con todo. Me encanta. Otra de las cosas que tengo ya como obsesión loca, desesperada, maníaca, es pues las famosas pulseras de BBH, algo así, no lo sé pronunciar, o más bien no me he puesto a ver cómo se llama la marca, la verdad. Entonces, nada más yo sé, las veo y digo, ay, yo quiero esas, pero en sí la marca no sé cuál es. Y yo pues no me guío mucho por marca, simplemente me guío porque me gusta. Y pues he comprado, parece que esto sí he tenido como obsesión. Compré esta azul. Que es azul como pues muy fosforescente. Dice Bella. Compré esta roja. Que dice Sweet. La azul... Compré esta en color neón, rosa neón, que dice te amo y trae el corazón aquí, bien bonito. Esta, compré esta que dice inspire o inspire en color naranja. Estas tres las compré en Burlington y me costaron $7.99 y... Pues están un poco más caras, pero en Macy's están en $18, o sea que digo, todas maneras siguen estando baratas. Y en Ross compré pues la de la roja que les enseñé. Compré esta que dice Sweet, que tiene brillitos. También se ve muy bonita. Compré esta que dice Flawless, que esta es como en color verde. Y compré esta que dice Corazón, que también tiene brillitos. Y estas me costaron en $4.99. Pero la última vez que fui, ya la estaban dando en $5.99, algo así. Porque pues han tenido mucho, mucho auge. Entonces pues tengo estas 7.
Y me encantan. Me encantan. Siempre las traigo casi diario. Otra de las cosas que se caben accesorios. Y como les digo, esto no son compras, sino es como colección de accesorios o X. Fue esta bolsa que compré en enero. Que esta es imitación Michael Kors. No es original. Pero lo que me gustó es la calidad, que está súper bien hecha esto. Y pues de adentro también está bien amplia. Y también tiene así la leyenda de Michael Kors. Y pues tiene varias bolsitas. Y aquí también tiene las bolsitas. Esta me gustó, me costó como $40, algo así. Esta que sí, pues sí es original esta. Esta también es Michael Kors y es en color rosa. Me gusta porque tiene pues la leyenda así escrita. Y tiene varios compartimentos. Tiene esta bolsa, esta de aquí. Y pues de aquí adentro pues viene la marca Michael Kors. Y esta me gustó mucho. Esta sí me costó $50 en Ross. Si pueden conseguirla, pues se la recomiendo, la verdad. Y compré esta. Dice mi esposo que qué bolsa tan fea, pero a mí me gustó. La compré también ahí en Ross, es roja. Me gustan mucho las que se pueden como cruzar, porque pues yo tengo niños y pues son muy prácticas. Y tiene estos cierres, se ve muy chistosa. Y luego tiene varios compartimentos también. Miren, aquí tiene otras dos bolsitas. Y esta es de la marca Street Eleven. Street Eleven. La verdad no sé qué marca sea, pero me gustó. Y aquí tiene pues estas bolsitas también. Muy prácticas. Esta otra. Y también estas se abren aquí. Y se ve muy bonita. A mí me gustó mucho, la verdad. A mí me encantó. Otra que también compré en Ross, que también ya tiene mucho que la compré, fue esta. Esta fue mi prieta sucia. Tengo que lavar. Fue mi primera Michael Kors. Esta me costó creo $30. No, esta la compré en la Nostro Rack. Esta la compré para el iPad, para que no se maltrate. Y esta pues creo que es para eso. Y pues esta sí es más sencilla. Esta no trae nada. Basura mía. Esta no trae nada. Y pues aquí está la marca. Y esta no tiene compartimentos, pues sí que es nada más para el iPad. Así la hicieron nada más para eso. Y otro que también, no es nuevo, pero fue un regalo de mi mamá. Fue este reloj que me regaló mi madre. También es Michael Kors. Y me encantó. Es el que siempre uso. La verdad me gustó mucho, mamá. Gracias. Y pues así está. Bueno, eso fue todo lo que es como mi colección de accesorios o como ustedes quieran llamarle. Y como les digo, esto no fue comprado hoy o mañana, sino, o sea, casi se puede decir que fue de compras desde enero que yo he hecho de accesorios. Entonces, como 4 meses que tengo. Entonces, pues, no es como que yo tenga el dinero del mundo para estarme comprando, no. Simplemente, pues, ahorro. Y pues son mis compras que he hecho durante meses. Entonces, pues espero les guste. Los links de los accesorios que encuentre los voy a poner aquí abajo. Y cualquier cosa, pues nos vemos en otro video.